Rápidamente, si uno dice Búguilas Aitoso, Inodoro Pereira, el famoso viejo Casale del cuento 19 de diciembre de 1971, se habla de Rosario Central, si hablamos de esa fibra canalla tan pero tan especial y de tantos personajes que ha creado el negro Roberto Fontana Rosa, bueno, casi que un ícono del humor gráfico, del humor, por eso es el Día del Humorista en la República Argentina y me parece que es un gran homenaje para alguien que ha hecho por la cultura, que ha hecho desde ese lugar tan especial, bueno, que sea un tipo imprescindible de lectura, muy asociado lógicamente al pueblo futbolero, por esto que decíamos de un amor inconmensurable para con Rosario Central, pero al margen de todo esto es una cuestión amplísima, de un tipo amplísimo, de un tipo tremendamente culto, de un tipo de mucha calle, de un tipo de mucho barrio, de los cafés en el Cairo y todo lo que eso pasaba en ese mundo fontanarrosístico tan especial, de abrir la puerta, de meterse y de encontrarse con un montón de situaciones. El querido Miguel Repiso, Rep, ha trabajado con Negro Fontana Rosa, hemos charlado con Rep en otro momento y es un gran gusto poder saludarlo. Rep Javier lo saluda, ¿cómo le va? Buen mediodía, gracias por atendernos. Buen mediodía, ¿qué tal, che? Bueno, ¿hoy es el Día del Humorista? Hoy es el Día del Humorista, claro, porque por el nacimiento del negro, hace un par de años se promulgó la ley, así que bueno, es un poco el homenaje a un tipo que a uno le da la impresión de ser un auténtico fenómeno, pero me gustaría que tú, Rep, nos cuentes qué era un poco el negro Fontana Rosa, persona, ser humano, ¿no? El tipo de la diaria, digamos. Bueno, era mi colega, ¿no? Yo nunca trabajé con él porque él era también como yo, un solista, ¿verdad? Tipo de su casa, de su tablero, de su estudio, y rara vez le emprendía una labor con otro, simplemente entregaba laburos a las redacciones. Es decir, que si hay un laburo que hemos compartido es la revista Humor Registrado, pero laborando, ¿no? Y lo que sí éramos de amigos. Ahí en Córdoba tienen al gran amigo, el mejor amigo del negro, que es Chris, que está en la capital de Córdoba, ¿no? El santafesino Chris. Pero yo lo heredé al negro Fontana Rosa mucho después, porque yo tengo otra edad que el negro, ¿no? Él tenía, no sé, 15 años más que yo. Yo lo miraba cuando empecé, yo lo miraba con admiración y después nos fuimos haciendo amigos. En cambio, el Chris sí que es amigo porque son absolutamente contemporáneos de la revista Hortensia, ¿no? Es la revista donde ellos empezaron a fulgurar. El negro Fontana Rosa, yo creo que pasa a la historia, pasa a la historia del humor, más que por el humor gráfico, eso que nos unía, por el humor escrito. Yo creo que la oralidad, el teatro es lo que difunde más que nada al negro Fontana Rosa, porque es una gran oreja el negro de la oralidad, de lo coloquial, y eso lo ha transformado en un humor bellísimo. Yo no sé si nosotros los dibujantes de humor podemos lograr un podio tan popular como el que logró el negro con su oralidad y con su literatura. Yo creo que el negro va a ser muy querido y conocido por todos los tiempos por los cuentos, ¿verdad? Sí. Más que por las historietas. Si bien las historietas son conocidas, Boogie, Inodoro Pereira, Sperman y tantas otras, es por los cuentos, sí, más que nada los cuentos que son llevados a la televisión, que siguen siendo llevados al teatro y que nosotros seguimos comentando. Y otra cosa que tenía el negro era que era cada vez mejor orador, ¿no? El tipo al principio era muy muy tímido, tenía poco, tenía ese vocabulario, pero se nota que a fuerza de escribir y escribir fue aprendiendo vocabulario y fue saliendo de esa timidez, y los últimos auditorios, los últimos 15 años de su vida, vos ibas a ver una presentación del libro de él o la presentación de un libro ajeno al cual él acudía, o lo que fuere que hablaran, ya sea el Congreso de la Lengua, como la apertura del Festival del Maíz Pisingallo, lo que sea, el tipo era brillante como orador, brillante tipo de mesa redonda, brillante siempre, brillante en los reportajes. Entonces, eso fue, más que nada, yo creo, una herencia de su laburo en la literatura, más que en el del dibujo.
Da la impresión, Miguel, de un tipo de mucha calle, de saber expresar mucho cuestiones cotidianas, digamos, sin tanta por ahí exagerada profundidad, pero sí de tocar una buena fibra desde lo emotivo. Uno podría hacer eso mucho con los cuentos de fútbol, muy de ir a jugar el sábado y de repente hacer cuento eso que decía, con una dosis de ficción, pero con mucha cuestión de realismo que a muchos les acontece. Un poco por ahí de eso, desde esa simpleza que se traduzca en una cuestión amplia también de su trama literaria. Yo creo que sí, que era un hombre absolutamente simple, uno de los amigos más simples que he conocido, las personas públicas más simples, nada agrandado, absolutamente, ni modesto, ¿no? Un tipo simple, tipo que era lo mismo para él estar al lado de, no sé, de Bela Lugosi, que al lado de Serrat, que al lado de un chico que estaba empezando, ¿no? Esa simpleza me parece que era una visión, una cosmovisión de la vida, ¿no? Él sabía que, bueno, que todo es, que todo verdor perecerá, que todas las joyas son falsas. Digamos, el humorista hace eso, ¿no? El humorista simplifica, el humorista desolemniza. Entonces, Negro era eso. Eso no significa que sus creaciones no sean más complejas, ¿sabes? A mí me parece que sus cuentos, la elucubración de sus cuentos no era meramente ir al bar, escuchar y volver y escribir tal cual, ¿no? Uh-huh. Como suele pasar con muchos cuentistas o literatos, acerca de transmisión exacta, casi periodística, de lo que han vivido. No, él tenía siempre una o dos o tres vueltas de tuerca y a veces empezaba para un lado y amagaba ir para el otro y terminaba metiendo el gol por otro lado, ¿no? Así que eso hablaba de una complejidad del Negro. El Negro era más complejo en su creatividad y por eso es tan autor y tan inagarrable y tan inimitable por momentos. Bueno, no, inimitable diría que no, porque lo han imitado mucho y se sigue imitando al Negro, ¿no? Pero el tipo era, por un lado, esa simpleza, como un Dr. Jekyll muy simple, uh-huh, un Mr. Hyde creativo, donde sabes que siempre te va a sorprender. Exacto. Miguel, las últimas. Primero, hemos visto, bueno, Rosario es una cuna de artistas de todo género. ¿Cuánto condiciona la ciudad, el ambiente, esta cuestión? ¿O es al menos una cuestión casi de casualidad más que causalidad? Mira, yo considero que hay dibujantes o creativos que son rurales y otros que son urbanos. Yo creo que el Negro era un urbano. Yo creo que Buenos Aires es un barrio de Rosario y viceversa. Entonces no hay mucha diferencia entre Rosario y Buenos Aires, o entre Montevideo y Buenos Aires y Rosario. Digamos, hay ciudades que se parecen en tanto a su idiosincrasia urbana, ¿no? Y más en el caso de Rosario con Buenos Aires, que son portuarios. Uh-huh. Entonces eso significa un tránsito de cultura, un tránsito de intereses que creo que se patentizan en ciertos creadores. Yo no creo que Rosario sea diferente en ese sentido a Villa Crespo o a Boedo. Simplemente el Rosario, como está tan así, como está tan apartada en una provincia que está más que nada llena de pueblos, entonces Rosario medio que se destaca. Pero me parece que Rosario, como Buenos Aires, tienen una inmigración muy parecida, y en el caso del Negro creo que se vuelve más rosarino en tanto a que decide él quedarse en Rosario, porque mucho lo que ocurre con los rosarinos que se van a Buenos Aires a vivir y a triunfar o a no triunfar. El Negro se atrincheró en Rosario y no, nunca vivió en Buenos Aires, nunca vivió en España, nunca vivió en otro lugar que no sea ahí, ¿no? Uh-huh. Y entonces hizo de su aldea algo universal, y por eso estamos hablando de Rosario como identidad. Pero me parece que Rosario tiene tanta identidad como algunas comarcas de la capital federal, ¿no? En ese sentido, uno iba a Rosario, se encontraba con él en el Cairo o donde sea, y hablábamos de las mismas cosas. Uh-huh. Lo único que cambiaba era, mira, ahí llega el Pitufo, ahí llega la Mesa de los Galanes, y,
y era lo mismo que estar en qué sé yo, en un barrio en Mataderos, en Buenos Aires, que llegar a tal amigo o tal barra, ¿no? Hay cosas muy comunes entre Rosario y Buenos Aires, como ser el fútbol, como ser el arte, como ser hasta el tango, te diría. Entonces, en ese sentido no haría una especie de chauvinismo de ambas ciudades, ¿no? Bien. No creo que tenga una particularidad, el negro, una particularidad local en ese sentido. Es un literato rosarino o es un dibujante rosarino. Podría haber sido Buenos Aires. Sí. Miguel, te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo. Es la excusa de charlar con alguien tan prestigioso y tan importante como vos y ni hablarlo del Negro Fontana Rosa. Bueno, festejando hoy el Día del Humorista, te mandamos un gran saludo por el día y por tu tiempo y la molestia de charlar con nosotros. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, la palabra de Miguel Repiso, del querido Rep, colega, como decía, de Fontana Rosa, amigo, humorista gráfico, tipo tan amplio también, y con esto de la amplitud, ¿no? De un tipo tan sencillo como Fontana Rosa, pero que de esa sencillez hacía obras realmente interesantísimas, no solo desde el humor gráfico, sino también desde una cuestión mucho más literaria, hincha. Fervorosísimo de Rosario Central, al punto que siempre comentaba que su mujer lo había despertado solamente 2 veces antes de las 9 de la mañana, una cuando la Argentina tomaba las Islas Malvinas y otra cuando Maradona había firmado por Newell's, ¿no? Lo cual era una cuestión bastante paradojal, un tipo para escuchar muchísimo esa última elucubración hablando de las malas palabras en el Congreso de la Lengua en Rosario. Bueno, la verdad que es tan amplio Fontana Rosa, hay tanto en Fontana Rosa por leer, por descubrir, que hace que sea prácticamente que un imperativo para comunicadores, para tipos comunes de la calle, de investigar en la vida del querido negro Fontana Rosa.